Buenas noches, les saludamos desde la sala de redacción del Austral, el diario de Osorno, para presentarles el adelanto de noticias para nuestra edición del viernes 13 de noviembre. En nuestro tema del día abordaremos todos los detalles del inicio del periodo de la propaganda electoral en el país, con miras a las elecciones parlamentarias y presidenciales del domingo 13 de diciembre. La influencia de la franja electoral televisiva en las distintas candidaturas, el cronograma de trabajo para los vocales de mesa y la férrea fiscalización que hará Carabineros del cumplimiento de la ley electoral en nuestra provincia. Una temporada marcada por la sequía invernal y las heladas se hará sentir este año en la producción regional de berries. Esto, sumado a la baja del dólar que afecta la rentabilidad de este rublo orientado a la exportación, auguran resultados inferiores a años pasados. No obstante, se espera que de todas formas miles de personas sean empleadas como temporeros en las cosechas programadas para el verano. Conmoción causó en Osorno el aviso de bomba en Inacap Osorno, que obligó a desalojar el edificio educacional y los locales comerciales del mismo, y que además mantuvo suspendido el tránsito en Lynch, entre Angulo y Colón. La emergencia se inició a las 8:30 horas y obligó a la presencia del GOPE, que tras más de dos horas de trabajo, concluyó que se trataba de un aviso falso. Y como es habitual, les invitamos a ingresar a nuestro portal www.australosorno.cl. Buenas noches.